Disney, The Best Television Presentator of the World, Manu Señores, primicia mundial, tenemos un experimento genético. Es cómo sería el hijo de Kate Middleton con el príncipe William. Ahí lo tenéis, mira la carita. Es igual de mono que ella. Señores, estamos ante las puertas de la que se está llamando una vez más la gran boda del siglo, y dispuesto a estropearlo todo, tenemos hoy aquí nada más y nada menos que God Save the Queen. Justo. Nuestra intención hoy, le pedimos perdón a todo el mundo que esté cenando, o simplemente que tenga estómago, a lo mejor dice hoy no ceno, o a la mierda, vomita. Nuestra intención era darle a esto un estilo british. Así vengo, mira, vengo de aquí para arriba de Lord Inglés, de aquí para abajo de Hooligan, y me quito los gallumbos y parece la cara del príncipe Carlos de Inglaterra, la oreja, la nariz, me los quito o no me los quito, ¿no? No diga que no vengo, no vengo, tío. Señores, menos mal que Kate Middleton no lo ha conocido antes que al príncipe, porque seguramente se hubiera quedado con él, con ustedes, el Sevilla. Señores, efectivamente, pasado mañana es la boda del siglo. Se casa el príncipe Guillermo. Manu, ¿quién es el príncipe Guillermo? Que me lío con tanta gente. Pues mira, está la reina de Inglaterra, los hijos, que tiene varios, el mayor, el oreja, tiene dos chiquillos. ¿Te acuerdas de uno que era monísimo? Pues ahora se está quedando Carvito, pobrecito, ¿vale? Pues ha dicho, Orcheva, antes de quedarme Carvito del todo, vamos a casarnos, Kate Middleton. Y efectivamente, se casan. Yo creo que la decisión ha sido tomada a la ligera. Yo ya estoy en contra de las bodas que se realizan el sábado, porque yo, cázate el domingo y tiene un día más, ¿no? Pues no, esta va el viernes, y además creo que se han precipitado en los preparativos de esta boda, que no es real, pero como si lo fuera, porque, señores, dos deditos de frente. Como está el panorama, va a poner tú una boda a final de mes, que se van a plantar todas las casas reales, todo lo que tú quieras, pero que te van a caer sobre con recorte de periódico, Guillermo. Que lo sepa tú, que va la gente tiesa y va la gente tiesa. Que sí. Manu, ¿tú qué sabes? Esto es otra historia. Nosotros estamos aquí en United Kingdom, sorpresa, lo que tú quieras, ¿vale? Pero que esto se parece más de lo que usted cree, que España y el Reino Unido tenemos muchas cosas en común. Allí, por ejemplo, ustedes no lleváis ventaja, porque allí es típico y tradicional desde hace muchos años la casa del zorro y de la zorra, y aquí llevamos menos tiempo, pero tenemos algo parecido, que es hombre, mujer y viceversa. Que lo tenemos ahí más o menos. No es lo mismo, pero dime también si no es más fácil de pelar a los vuestros. Señores, vamos. Por favor. Quiero que preparéis esta boda con especial cariño. Os lo pido, por favor. Vamos a organizarlo tranquilo. Con la barra libre, échale un ojo a tu hermano. Tú sabes tu hermano cómo es, ¿eh? Tu hermano, le hemos dicho muchas veces, fue niño a la guerra de Irak, iba de camuflaje, se metía detrás de los matorrales, pero se lo fumaba la criatura. Y lo veían, el Harry, quitarlo de ahí, hace llevar.
Cuidado, los ingleses, ustedes sabéis cómo soy, que soy tíos elegantes, que ahí está la famosa elegancia británica, esos lores y esas loros que hay también un montón, que tú dices, ¿es inglesa, es elegante? Sí, pero dale la vuelta, ¿eh? Es elegante, da la vuelta a la criatura, ¿eh? Pero, señores, esa elegancia típica de ustedes, tenéis personajes allí famosos como un James Bond. Yo me imagino esa boda, todo el mundo pareciéndose a James Bond. James Bond, un agente secreto y hace películas. ¿Eres tonto, cojones? Dime tú el nombre de un agente secreto bueno español. ¿No han tenido cojones a trincarlo, eh? No, hombre, es que soy agente secreto y lleva ya 20 y tantas películas, cojones. Aunque te cambie de cara, me da igual, 007. Sinceramente, que siendo inglés son las cosas muy fáciles, ¿eh? Que tú traduces al castellano James Bond y es Jacobo Cadena. Dime tú a mí, llamándote Jacobo Cadena, ¿cómo te fías tú de darle? Mira, te lleva un boli que dispara un rayo láser. ¿Lo vende, el hijo de puta? ¿Lo vende? ¿Lo vende? ¿Lo vende? Por muy elegante que tú te pongas, tú llegas a una reunión buena de jefe de Estado, de ministro en condiciones, y dice, mi nombre es Cadena. Jacobo Cadena. Y te dice el otro, pues cántate algo, mi churri, lo que tú quieras. Es que no tiene... No hay que hablarte. Señores, yo entiendo que se case el príncipe William con Kate Middleton, esto suena ya a boda de alto standing, insisto, todo lo que sea en inglés suena mejor. Tenemos uno de los casos más flagrantes de la historia del cine, fue la traducción que no tuvieron valor de hacerla completa de la película ¿Conoces a Joe Black? ¿Cómo queda esa película? ¿Cómo es el nombre? Niño, ¿viste una película? ¿Cuá? ¿Conoces a Joe Black? Tradúcela entera. Que yo alquilo una película, ¿cuá? ¿Conoces a Pepe el Negro? No va, es la vida de un aparcacoche, es preciosa, pero no es lo mismo. Señores, por favor, las cosas en inglés, aunque suenen igual, no relajaros, no confiaros, os lo pido de corazón, no confiaros. No, porque vamos a poner de entrante fish and chip. No, eso es fritura chunga mierda, ¿eh? No, porque además como fríen ustedes, son como pavía frita pero con mantequilla y después le echan un chorreón de vinagre. Es un frito que no es el frito nuestro. No es lo mismo que tú pongas unas entrantes en una boda buena, esa telera gorda vacía, que hay teleras que llevan ya más tiempo, llevan más boda que el dueño del catering, ¿eh? No te creas tú que el tío acaba la boda y tira la telera. Esa telera ha vivido bodas de los 80, ¿eh? Esa telera abierta con su mijita de adobo dentro. No es lo mismo. Dirían ellos, the same, lo mismo. No. Fish and chips. Y el adobo no es igual, ¿eh? Fish and chips, ese, lo comes tú, pringoz, y se te repite y te da hasta coraje. Lo piensas tú sin querer. Otra vez la mierda esta. No lo puedes evitar porque ahí está la pituitaria que te da los impulsos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? El adobo es diferente. Ese adobo te lo estás comiendo tú y tú te lo... ¿cuál quieres? ¿Los quieres calentitos? ¿Está salido hace un rato? No. El que sea 100% erutable, el bueno. El bueno. Y tú estás comiendo... Tú almuerzas adobo. Y estás tú en tu casa por la tarde, llega la hora por la noche y dices tú, no te van a meterme en la cocina. Y ahí lo tienes. Y tiene tu adobo otra vez. El problema del adobo es solamente, lo digo por si os animáis, ¿eh? Y cambiáis lo que es el fish and chip por la mitad de adobo. Cuidado con las conversaciones de la boda. Hay que echarlo fuera con mucho cuidado. Hay que soplarlo, digamos, incluso con mucho cuidado, ¿eh? Tú estás hablando y cuando te viene el adobo, tú soplas así. Es imprescindible. Os lo digo también, igual que os digo unas cosas, os digo la otra. Os vaya a casar. Me he enterado que es todo catering de pie, que va todo en tipo cóctel, pues sois ustedes un montón de modernos, los chavales curramos un montón la boda. No, por muy moderno que seáis, no ponerlo de los niños aparte. Niños aparte, no, los niños, rebujarlo con la gente. Porque después los niños hacen siempre, eso no está bonito, en una boda real. Esos 7 o 8 niños ingleses con los mortadela allí dando vueltas.
Esos niños haciendo lo que se ha hecho toda la vida de Dios en las bodas y en las comuniones en última hora. Como tú pierdas de vista a los niños están mezclando culitos de cerveza con el tinto, el niño ya hace emburraca, ve un poquito de zumo, lo echa también. Al niño ya se le va la perola y echa una aceituna, un pico. Y tú la has hecho, y tú la has hecho, y cuando ya tiene todo eso dentro, ¿en qué estima tendrá tú a tu padre? Que dice, se lo voy a dar, y se lo bebe. Vale, va a coger, tu padre te ha cogido. Señores. Cuidado también con la organización. Dicen, yo esto no lo sé, ¿vale? Porque yo no me he casado todavía. Dicen que lo más difícil es sentar a la gente en las mesas. Cuidado. Cuidado también con esto. Igual por eso a lo mejor han querido decidir que fuera todo un catering de pie. ¿Quiere algo? No, por favor, ¿cuánto tontería esa de boda, no? Cuidado si lo sentáis, ¿eh? Porque han tenido un detalle muy bonito y van a invitar gente del pueblo, dice. Salen todas las crónicas que han tenido un detallazo, como diciendo que la gente de Inglaterra me vea antes de que me quede ya a cargo del todo. Y han invitado gente del pueblo, pero cuidado también, es difícil para la organización, ¿eh? Han invitado una viuda de uno de Irak, una de Afganistán que el marido ha amputado, un carnicero, un huérfano, no ponerlo todo en la misma mesa, te lo digo, ¿eh? Y dejarse de cachondeo, ¿no? La mesa 13 para esta gente, que le den por culo. Cuidado con las jormitas, tú imagínate las conversaciones, que no te puedo acercar a la mesa. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa? Todo el mundo. Todo el mundo, por decir, no lo sientes juntos. No. Imagínate la mesita como es. La viuda con el amputado, con el huérfano, con un carnicero. Carnicero, viernes y la mesa 13. Cuidado si se va la luz, ¿eh? Cuidado, dice, que se le va el coco, ¿eh? Que los carniceros es bien, ni lo apagáis, se les va la cabeza. Señores, de verdad, yo muchas veces me dicen, Manu, hay que ver cómo defiendes tú Andalucía, y es verdad, y yo la defiendo, pero escucha, que por ahí hay cosas maravillosas. A mí me gusta también muchísimo todo lo que es el Reino Unido, me encanta porque tienen cosas muy buenas. Son inventores, por ejemplo, de muchos deportes que practicamos prácticamente a diario las personas que queremos tener un cuerpo como el mío, ¿no? La recita está como en plan cabrones, ¿no? Son los inventores del fútbol, por favor. Que en España le hemos dado una huertecita. Porque aquí somos más de furbito, lo decimos también. Ya, que es muy difícil encontrar 22 notas para pa un jueves a las 8 de la tarde. Te diga, con 10 y medio nos habíamos y los dos carajotes que van de portero. ¿Entiéndonos? No le vaya más vuelta. Señores, hay muchos. Hay infinidad de deportes que son de origen inglés, ¿qué te digo yo? El fútbol, por ejemplo, después deportes de mazas, ¿no? Como el cricket, el croquet, los deportes preciosos que hay, polideportivo para jugar croquet. Bueno, aquí lo vamos a adaptar, aquí se juega todos los domingos con lo que ha sobrado del sábado a las croquet del puchero. Es lo más que hemos llegado aquí. Aquí también tenemos nuestros deportes, ¿eh? Que, mira, me llamó mucho la atención. Digo, no me esperaba yo que este deporte fuera de origen español, el esgrima. O sea, que nosotros parecemos más burracos, ¿no? El esgrima, que hay un deporte elegante con tu mosquitera aquí, tu espadita, que yo cuando lo he trincado unas veces con las Olimpiadas y eso, me quedo a verlo. Empiezan los tíos, con la espadita, digo, de origen español, pero escucha, que eso ni es español ni mierda, que eso no es español, que cuando hace nota ahí, se dobla la espadita. Eso es español, atraviesa notas esas, ya me. Atraviesa, tío. Sí. Vamos. Los españoles somos así, si hay que hacer las cosas, se hacen. No, para tontería, como vienen los ingleses aquí. Otro deporte que nos vamos a inventar, el barconing. Porque eso es karaoke. El barconing, que salta los tíos, se pone de moda en verano. Hombre, las lecciones son largas, pero sí, se matan todos los años, 15 o 20, pero hombre, hice campeón de barconing, no es bueno. Se tiran los tíos del barcón al menos de un séptimo, de un octavo. Se tiran los tíos a una piscina. ¿Eso qué es lo que es? ¡Oh, qué valientes somos, valientes! No, como nosotros, tírate donde no hay piscina. Tan chulo que tú eres, hombre. Entonces sale.
Yo me acuerdo, ¿sabes las películas? El crack del 29, te tiraba la gente de la azotea, se tiraba la gente de las ventanas. Porque te tira chiquillo. Yo me lo imagino muchas veces, digo, a lo mejor está el chaval pensando, dice, ¿y si caigo de pie así con arte? Y me escapo, se ven en los incendios la gente para zarbarse, y dice, me voy a tirar de la planta 128. ¿Y si hago así por Modern de Mor? ¿Y si sí? ¿Eh? Señores, quiero que tengáis cuidado, que no os pase como a nosotros. Nosotros ya hemos pasado muchas veces por estas cosas de grandes eventos. Estamos viéndolo en los telediarios. Creo que os estáis pasando haciendo lo que son jarritas y platitos con las caritas de los novios, ¿eh? ¿Qué es ahora con el calentón de la boda, dice tú, está bonito. Eso el mes que viene ya pasa tú, dice tú, es que la mierda del platito que compré yo el mes pasado, ¿eh? Se os va a quedar mucho sin vender. Que nos pasó a nosotros, que tenemos nosotros platito y jarrita del curro de la Expo, del COVID y del naranjito todavía, que estamos locos porque se case para que rin, por lo menos para vender las de naranjito, con el que sea. Para vender las de naranjito por lo menos. Señores, quiero que quede claro que tenemos que hermanarnos con los ingleses, con todo el Reino Unido, que vivan un día grande, el viernes, que por lo visto a lo mejor llueve, las bodas de príncipe están bonitas así, lloviendo, ¿eh? Pero de verdad, no son como aquí, va a tener sus pequeñas diferencias, tú sabes la puntualidad británica como es, ellos te cogen y te dicen, la boda a las 7, mira, ese novio y esa novia, ¿qué pasa? A las 7, dos veces, aquí estamos. Aquí está más bonito, tú esperas a tu novia que te llegue dos o tres horitas después, tú allí en la puerta. Hombre, esas dos o tres horitas tú emocionado como diciendo, ¿y si no se presenta? ¿Sabes? Que por lo menos te deja ese margen de ilusión, después te pega aquí, ¿no? Estás ahí a puta escondida con el coche caballo atrás de un naranjo, ¿no? Pero esas dos o tres horitas quiera que no la disfrutas tú con ese rum rum por aquí. Aquí no tenemos esa costumbre, cada sitio tiene sus costumbres. Los británicos son de decir una hora, ¿y a esa hora se presenta? Aquí no. Aquí nosotros quedamos y aquí los británicos cuando vienen se lían los chavales, pues normal, porque aquí queda tú y queda tú. Y yo nos vemos de 3 menos cuarto a 3:30. Y ya la gente nos vamos presentando más o menos como vamos viendo. Entiendo, ¿no? Quiero que tengan una cosa clara, ¿eh? Eso sí, tiene su parte positiva también lo de la hora clava. Que yo, el té es el té de las 5. Ni a las 5 menos 10 se pueden tomar té ni a las 5:05, ¿eh? Tú llegas a las 5:05 y te tienes ya que beber, por ejemplo, la abuela. Llegaba siempre, ya ginebra con tónica, ¿eh? Y te la tiene que tomar. Él lo dice, William lo dice del hermano, dice, mi hermano no es que sea borracho, es que no coge la hora, el hijo de puta. Llega así, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Señores, os lo deseamos de verdad, ¿eh? Que toda la familia lo paséis muy bien, que echéis una boda estupenda. Yo estoy seguro de que va a salir todo perfecto, va a ir guapa hasta Camilla. Yo lo digo y yo lo defiendo a esa mujer. Esa mujer no es fea por ella. Esa mujer es fea porque se parece a Mercedes Milá. Si Mercedes Milá no existiera, no ves tú a esa mujer fea. Pero tú se parece a... es fea. No puedes ya decir que no, ya no puedes decir. Es fea. Siempre. Que eso también lo tienen los ingleses, tío, que no escribe igual que leen. Si tú, que yo eso lo llevo más a rajatabla que la leche, ¿no? Pues sin embargo, ellos no. Yo estoy leyendo el otro día la crónica, dice, irá Carlos con su esposa, la duquesa de Cornuda, de no aguanto, su esposa Camilla. Se escribe esposa Camilla. Digo, si tú, qué bueno para el invierno, tienes tú una esposa Camilla que tiene que dar todavía ella más calor que en verano. Tu esposa Camilla, el armario de ella con toda la ropa Camilla, todo precioso. Para limpiar le pone, Carlos le pone la silla en lo harto a Camilla. ¿Tú qué es, Carlos? ¿Qué what's happening? Chiquilla, que estamos fregando, a los recuerdos que sea. Hasta ahora, Carlos. Señores, que enhorabuena. Que enhorabuena, que seáis felices. Que se están casando y se ven los dos chavales, una pareja preciosa. Que van ilusionados. Lo único que sí, él la pidió a la abuela, fitur chaval detalle, ¿eh? La pidió a la abuela que cuando se case quiere tener 2 años de excedencia, bueno, de excelencia, porque dice que va a estar carajo chaval. De excelencia, 2 años, que dice que no quiere, el único favor que le ha pedido a la abuela, que en los 2 años eso no quiere trabajar, dice, que no quiere ir a inaugurar polideportivo, nada. 2 años sin trabajar de príncipe heredero. Se va a meter una subcontrata de escayolista. Para desconectar de lo suyo, para esos 2 años desconectar, chaval. Pero de verdad, enhorabuena
a todos los ingleses, a todos los británicos, a toda la Commonwealth. Well, ah, vale, vale, perfecto. ¿Eh? De verdad que tenéis cosas allí preciosas, con vuestro Big Bang, con vuestro Mr. Bean, con nuestro Orlando Bloom, con vuestro Big Bang, Inglaterra, Inglaterra, y nada, 10 más, ¿vale? Que lo paséis estupendamente, pero que os voy a advertir una cosa. Y os lo digo, que esta va a ser la boda del siglo. Hasta que diga de casarse la duquesa, que esa no va a ser la boda del siglo, no, va a ser la boda de la del siglo. La semana más larga, ¿no? El Club Megatriz, ¿vale? No está ahora, ¿eh? Que queréis después bocadillito y cosita, ¿no? Señores, señoras, señoritos y señoritas, voy a pasar uno de los peores ratos que se han visto en la televisión de este país, porque no sé si voy a ser capaz de articular palabra, porque no sé si voy a llegar al final de la entrevista con conciencia. Porque hoy podemos decir que mi amor platónico se va a sentar en esta silla mesa, porque hoy tenemos en la semana más larga a Martina Klein. Has dicho cosas muy bonitas, gracias. ¿Corro peligro al mirarte a los ojos? ¿Tú sabrás? Sí, corro peligro. Yo la primera pregunta creo que es obligada. Ah. ¿Cómo te suena a ti Sánchez Klein? Raro. Pero yo lo veo que... Si, ya viendo en el futuro de nuestros vástagos, ¿no? Porque si salen a mí, salen vástagos, seguro. A mí Sánchez Klein me sirve para todo. Son apellidos que igual vale para diseñador que para banderillero, ¿no? Totalmente, eso sí. El prestigioso diseñador Sánchez Klein y te cuadra. El torpe banderillero Sánchez Klein y tampoco también, está mal. También. De momento te suena raro, ¿no? Suena raro. Bueno, dame media hora, a ver si te convenzo. Vale. Vale. Martina Klein, sabemos por qué estás aquí. Supongo que ya tu deseo por conocerme era... No podía más ya. Lo entiendo. Claro. Pero la excusa que hemos tenido que buscar para que esto no cantase cara al respetable es tu aparición en la película de Águila Roja. Menuda excusa, más pequeñita. Hemos intentado también que se notara que era excusa. Pues sí, hemos estrenado un peliculón y estoy muy contenta de estar aquí contigo para contártelo. Se te nota nerviosa, Martina. Es que tenía ganas de estar aquí contigo contándotelo. Tu padre, a mí me ha hecho mucha gracia, pero tu padre en la película se llama Vive en Villa Mediana. ¿Eh? ¿Has visto la película, Martín? Sí, sí, la he visto dos veces, pero mi padre se llama Vive en Villa Mediana. Dos veces. Espera, espera, ¿eh? Espera que te lo busco, ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? Mi padre se llama Lope en la película. Lope de Villa Mediana, que es como fanático al botellín. Sí, yo solo... Es que yo sí le llamaba Papa López. Claro, Papa López. Es lógico también que claro, es tu padre que tú no te sepas el segundo apellido. Claro, es normal. Yo le digo siempre papá a la criatura. Martina, solemos abrir, cuando anunciamos cuál va a ser el invitado o la invitada de la semana siguiente, abrimos en Facebook la posibilidad de que le pregunten a nuestra invitada, a nuestro invitado,
Y hemos encontrado un montón de gente que quería que te buscáramos un defecto. Ay. Cuéntanos, ¿cuál es el defecto? Yo no te lo he encontrado. Yo he estado mirando revistas de todo. He visto la película, el Club del Chiste, los anuncios de Nestlé, yo me lo he mirado todo, te lo juro. ¿Cuál es el defecto más importante, pero Martina? Pero no está bonito que yo te diga cuáles son mis defectos, ¿no? No, tampoco. Yo te puedo decir 15 míos sin pestañear. Tengo la rodilla derecha muy fea. Hay que tener mardá. De verdad. ¿Cómo? Te lo juro. ¿Cómo se están sintiendo ahora las mujeres que nos están viendo y dicen, pobrecita? A ver, tengo... La derecha, ¿eh? La derecha. Tengo otros tantos, ¿eh? Tengo otros tantos, pero ese... Eso es algo así que se me... Una espinita clavada. Martina, tú... Entiendo que me... Sí, no, no es bonito, pero tiene gracia, ¿no? La rodilla derecha. Pero solo la derecha, ¿o tenemos claro todo? No, no, solo la derecha. Y también la putada. Muchas veces Dios se ensaña, ¿eh? Es verdad. Dice, pues la voy a poner, lo vio, dice, sí, hombre, se lo va a llevar todo. Pues la voy a poner la rodilla derecha, que el que se fije verá tu rebote que va a coger. Martina, tu pareja actual... ha sido deportista de élite. Sí. Yo he jugado mucho tiempo a baloncesto. Ajá. ¿Qué quieres? No sé, igual yo pensaba dejar la frase ahí. Tú sigue tirándome los tejos y a lo mejor te rompen la cara a final de la noche porque está muy cerca nuestro, hermano. ¿Pero es más bajito que yo? Pero para mí es mucho más grande. Yo estoy intentando acordarme cuál es, el brazo bueno y cuál es el brazo malo. Como un karate aquí, para atajarle por el malo, Martina, está claro que el triángulo amoroso que acabamos de cerrar aquí, tenemos que abrirlo de alguna manera. Déjame que meta una cuarta persona. Venga. Es la única manera que se me ocurre para romper triángulo es meter más gente. Vale. Déjame que te presente a una de nuestras colaboradoras. Señores, señoras, esto hoy puede resultar incluso dañino para la salud que entre Anabel Armario. Encantada. Encantada, igualmente. ¿Os da por un color y os da, eh? ¿Tú estás? Sí, estamos... Más o menos, sí. Más o menos, sí. Pero verán, vamos a hacer un ejercicio mismo de supremacía femenina. Los hombres vemos que es el mismo color, ¿verdad? Vamos, ¿de qué color son vuestros vestidos y vuestras chaquetas, por favor? No, son del mismo color. No, no. ¿Son ¿Tú parecido, hablas del tuyo, no? ¿De qué color son? El mío es más turquesa. ¿Y ese? Sí. Eso es un verde agua, ¿no? Así. Maravilloso, aplaudan esto. Pero estamos de acuerdo. Sevilla. Sin embargo. ¿Qué va a decir? A ver. Yo, sin embargo, me había fijado. Yo iba a decir azul. No, no, yo no me había fijado en el color. Yo me había fijado que hay que ver también lo fea que tiene la rodilla, Anabel, ¿eh? No me había fijado nunca en eso. Señores, pero fea, ¿eh? Sin embargo, tú estabas. Quizás lo único bonito que te encontramos, ¿eh? Digo, que quiere yo la presto, ¿eh? Para los pases y esas cosas, mira, ¿eh? Anabel, Martina, Martina, Anabel. ¿Cuántas rodillas tiene Sevilla? Martina tiene nerviosito a Manu, pero no sabe de qué manera. Hoy está bloqueado, ¿eh? Yo te veo y bloqueado. ¿De verdad? Sí, sí, te lo prometo. No me... me pasó con Fernando Tez y contigo. Por razones, obviamente, por razones que ninguna se parece a la otra. Pero es verdad, estoy especialmente bloqueado sin que dejo. Ahora mismo... Yo te veo muy sueltecito. Sí, bueno, quizás hay muchas que comparten esa opinión. Pero vamos a seguir con lo vuestro. Tócalo, que vea que no es un sueño. No. Que vea que no es un sueño. No, que me convierto en estatua de sal. Esther, esto porque ha visto ahora. Te debo una, como José María García, pero no voy a tirarlo por ahí, ¿eh? Anabel, Martina, Martina y Anabel comparten, en cierto modo, el mundo de la televisión, pero también el de la moda. Lo que no sé yo si en Andalucía está la gente muy puesta en moda así, digamos, a pie de calle. No te lo pueden imaginar. ¿Sí? ¿Quieres verlo? ¿Tanto? Mucho. Pues nada, llega el momento estrella de la noche, que es cuando Anabel pide su vídeo, que de momento siempre ha ido a peor. A ver qué pasa hoy. Bueno, a ver. Sol Varela, ponme el vídeo ya, porque ya valgo. Sigue la tendencia. ¿Ves?
Después de 10 años estudiando para maniquí, por fin lo he conseguido. Pero Manu, esto es muy duro. Unos horarios súper chungos. De 8 a 2 de la tarde y de 4 a 9. Vamos, que no me da tiempo ni a hacer pipí. El siguiente paso, el ir a la calle. A ver si me enseñan a desfilar un poquito. Y para colmo, las dos que me han tocado pelona. ¡Qué mala que tiene! ¿Qué es para ti la moda? Es lo que diariamente nos ponemos todos y cada uno elegimos para ello. Vestuario, peinados, maquillajes, zapatos, complementos. Me gusta bastante la moda, me gusta ese rollo y... Para mí la moda es algo elegante, sensual, como tú, más o menos. Para mí es una cosa que me interesa. La semana de Cibeles, la semana de Milán, en Cosmopolitan, me gusta ese rollo. No sé mariquita, pero me gusta, vamos. Pienso que la moda es algo que está muy actual, ¿no?, en la vida, y yo creo que todas las personas tenemos que estar un poco... ¡Me aburro! Modernizado, ¿sabes? Y la moda es algo que está ahí presente siempre. ¡Me aburro! Me gusta mucho. Vamos a desfilar, a ver cómo lo hacéis. ¿La ropa te la compra tú o te la compra tu novia? Me la compra mi novia. Necesito una chavalita a mi vera. Él puede venir a pagar, pero no. Yo a mí me la compra mi madre. ¿Qué estilo es el tuyo? Choni no. Mi estilo es un estilo rollo dejado, en plan, yo qué sé, me gusta vestir no ancho, tampoco me gusta vestir, yo qué sé. Es fashion, ¿no? Hoy en día es fashion todo el mundo. Entre sport, creativo y a veces sofisticado. ¿Hay alguna que se podía quedar en casa? Yo voy flamenquita. ¿Sí o no? Más que cuando yo, chiquita, pero allá va. Algún volantito. Que yo soy flamenca. ¿No tiene pinta de que te gusten los góticos? ¡Oh! ¿Qué prenda de ropa no te pondría? Jamás. Un chandanay. Unos zapatos. Algo rosa. Toma, ahí lo lleva. Uy, este tacno que me pone a mí, tú sabes. Todo es cosía. Pero yo me lo pongo, que sea para montar caballo. Tú tranquilo que yo me lo pongo todo. ¿Cuáles son para ti las medidas perfectas para una mujer? De rejilla. ¿Ah? 89. 61, 92, perfecto. Chiquillo, va a dejar de piedra. ¿Y medidas perfectas de un hombre? Como el Duque. El Duque con dos palmos más. La única medida que tiene que tener suficiente y buena, el patito. Con mucha guay mai. ¿Mucha guay mai? Sí, sí, ¿qué guay medida, mai? ¿Qué medida, más o menos? La medida 25 estándar, ¿no? 25. ¿Eso lleva premio? Pues aquí se ve el plumero cómo la tiene. Mírame cómo estoy, por los suelos y arruinada, rodeada de traje, que me he gastado todo lo que tenía en ropa. Me convertí en una fashion victim. Martina, por favor, ayúdame, enséñame a contar chistes o algo, que no puedo más. ¡Les quiero! Señores, recuerden que tanto el vídeo, el monólogo, la pizarra, la entrevista con Martina, Valerí, la Oda del Sevilla, todo, absolutamente todo, lo van a encontrar durante toda la semana y a partir del viernes, vamos a esperar también primero porque nos han pegado trocito para la boda, ¿vale? Tenemos Facebook personal, el mío, que os atiendo encantado, Manu Sánchez, Manu, hay un montón de Manu Sánchez en Facebook, salgo vestido de mantilla, más quieres que me humille para que des conmigo, tenemos el Facebook de la semana más larga, el Twitter, que es arroba semana más larga, y el mío arroba guión bajo Manu Sánchez guión bajo. Tengo que prometer que llevo un mes buscando el Twitter de Martina Klein y hay dos Martina Klein que no eres tú y está a punto de hacer una locura, tía. falso. os cuento también que en nuestra página web, que es donde pueden encontrar cada una y todas las partes de todos los programas, la semana más larga, canalsur.es. Y si quieren venirse aquí al programa, ya sabe que tienen pues cuatro formas de hacerlo. Una, sobornándonos. ¿Cómo? ¿Es usted una chica? Sexo. ¿Es un chico? Ibérico. La segunda forma, apuntándose a un... rellena usted una fichita. Manu, quiero ir de público. Se pone en lista de espera y ya usted, pues espera, porque hay 5.000, así que ya como si quiere ir en Bejón a lo de Rosito, María Teresa Campo y eso, ¿vale? Que usted prefiere gastarse el dinero porque es de familia pudiente, porque a lo mejor ha venido una ayudita. No, mi madre está de baja por depresión, que eso viene un dinero fácil. Pues se mete ahí, ¿eh? Señores, mande usted la palabra palquito.
y vendrá como nuestros amigos a Tutiplén. Un aplauso para ellos. Sin embargo, si no tienes familia, si no tienes un círculo de amigos, digamos, que te tenga ningún tipo de estima, si alguien te odia, si alguien te la ha jurado hundir tu vida de aquí para adelante, si alguien quiere cerrarte todas las puertas para que puedas ser presidente del gobierno en algún momento, envía la palabra castigado, como ha hecho hoy nuestro amigo José Pedro, un aplauso para él. José Pedro, de momento todo bien, ¿no? Bien. Entre casarte y este rato, ¿qué crees que será más traumático? Yo creo que este rato, ¿no? Tengo que decir este rato, claro. Tengo que decir. De todas maneras, de momento solo has vivido este rato, ¿vale? Sí, de momento. Después de la boda ya me cuentas. Ya hablamos. Esta es una modalidad que no habíamos pensado, pero que, mira, se le ha ocurrido a nuestros espectadores. Han sido un grupo de 20, 30 colegas que han mandado la palabra castigado y han decidido que la despedida de soltero, también está la cosa mala, no la quiere llevar a cenar, y se han gastado 1,5 euros en mensaje, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos, ¿vale? Porque si no, le voy a decir a la gente que se puede bajar el programa y lo único que van a ver en el programa es yo diciendo a la gente cómo se puede bajar el programa. Anabel, conclusión. ¿La gente en Andalucía todavía queda el tirón de orejas o está ducha y puesta? Hay que darle mucha clase, Manu, ¿eh? Porque es que de moda no entiende nada. Nada. Pues aprovechemos que está hoy Martina Klein y agradezcamos a doña Anita la Ropero. Vale, vale. Doña Martina Klein, ¿más española o más argentina? Ay, más española a estas alturas de la vida. Lo que pasa es que las raíces siempre están. ¿Desde cuándo en España? Desde los 11 años. Tengo 34. ¿Y qué te queda todavía? ¿Qué te queda todavía? No, has dicho que voy, lo he dicho, yo sola. Es poco femenino, ¿verdad? Sí, no has dejado nada a mi maldad. ¿Y qué es ese poquito que le queda a Martina Klein de Argentina? No, pues que cuando voy me siento muy de allí y la forma que tienen de ser, pues me siento muy identificada muchas veces con la parte mona, ¿no? Con la parte con mentirosilla. Con la buena, ¿no? Con la buena. Bueno, pues como te sientes más española que argentina, sí. Yo te digo una frase que es tuya, y tú me la explicas un poquito. A ver. Martina Klein, dish it. España necesita mucho aún por desinhibirse en cultura sexual. Ajá. Sí. Aclárame, ¿por qué piensa esto, Martina Klein? Bueno, pero es de el único hueco, estamos poniendo una es el frase único ahí hueco que estoy viendo por donde entrarte. Digo, a ver si el discurso es, venga, no, esto no importa, todo con todo. No, pues creo que la mujer tiene mucho que decirle al hombre al respecto de la sexualidad. Creo que tenemos mucho que enseñarles todavía. ¿Verdad? Yo, si vais a dar cursillo, me apuntáis. que yo no tengo problema. En general, luego los casos aparte, pues... Hombre, después lo sabemos también, claro. Que somos... Ya. Martina, ¿qué te queda por hacer? Porque yo entiendo que puedes levantar la envidia de un montón de gente. Actriz, presentadora, hasta graciosa. Hasta graciosa. Hasta graciosa. ¿Qué te queda? No, me quedan muchas cosas. Lo que pasa es que me lo paso muy bien y me van dando las oportunidades, entonces yo no voy a decir que no. ¿Sabes? Que me dicen, ¿quieres hacer esto? Sí. Pero es que no... Yo también. O sea, que no hay manera también de que dejen de tenerte envidia, que ni lo buscas, que te van viniendo, ¿no? A ver, si me tienen envidia, supongo que sí, que las hay, que sana y que se puede tener envidia. Es normal. Se puede tener envidia, sí. Pero yo no tengo la sensación de que yo cause mucha envidia, me parece. No. Es más, yo tengo la sensación de que yo estoy causando envidia a un montón de gente. Imagínate tú que te haces juego la chaqueta con los ojos. Eso ya debe ser la hostia ya. Yo lo he probado, pero salen unas chaquetas horrorosas, ¿eh? Te lo digo. Martina, ¿tu tonteo con el humor, bien o mal? Bueno, bien, ¿no? Bien. Bien, porque duró un añito, que está muy bien para hacer un tonteo, está perfecto.
y porque he aprendido muchas cosas y porque me he rodeado de gente que sabe mucho. De momento, desde fuera parecía y se notaba que te lo pasabas de puta madre. Me lo pasaba súper bien. El equipo con el que trabajaba, tanto el que se veía como el que no se veía, era muy chulo. Y tenía una persona muy querida por mí de vuestra tierra, Diego Arjona, que seguro que le queréis también aquí mucho. Y entre todos hicimos una familia que nos apoyamos todos mucho durante un año. Yo ahora quiero hacerte dos preguntas que me interesan muchísimo. Mira, la primera, yo llevo 9 años haciendo monólogos y la gente me sigue pidiendo por la calle, cuéntame un chiste. Sí. ¿Vale? Yo no he contado nunca un chiste, igual que nunca alicata a media altura. Oye, que me pongo y a lo mejor me sale. Pero un año contando chistes, ¿está ya Martina Klein de que le pidan chistes? No, ¿sabes lo que me dicen? Tú eres la del Club de la Comedia. Que la de los monólogos, que no es la de los chistes. O sea, que para que te pidan monólogo hay que contar chistes. Y al revés, claro. Pues no sé yo qué te piden si alicata media altura, que ya tiene que ser como que diga, haz lo que te dé la gana. ¿Te piden chistes por la calle? Me piden chistes por la calle y me los cuentan. Eso está chulo. Me cuentan chistes, me paran, o sea, se me sientan al lado. ¿Sabes lo que puede estar provocando ahora mismo? Que te pare un montón de gente a contarte chistes por Andalucía. Quizás no es bueno que digas que te apetece. No me gusta mucho. Eso. Que preferimos que sea sincera. No me gusta. Cuéntanos la verdad, porque si no es un marronazo. Horrible, lo paso fatal. No, me cuentan chistes, pero me parece gracioso hasta cierto punto. Ojo, que si no me pongo súper borde. A partir del 74 ya. Ya está. Dice, ya y a partir de las 10 de la noche ya no acepto más chistes. ¿Y se ha quedado Martina Klein algún chiste estrella que dice, mira, este me lo guardo y en las reuniones familiares y demás lo cuento que soy la estrella? Yo ahora mismo me pasa que no quiero contar más chistes nunca más. Estoy como en periodo de desintoxicarme un poco, porque han sido muchísimos. Lo que pasa que, por ejemplo, hay muchos que están muy bien, los más verdes de todo, que no han sido contados y que esos están ahí para las reuniones familiares y con amigos. A eso sí te atreves. No, yo no te voy a pedir hoy un chiste. No. Yo tenía dos cosas. Mi entrevista contigo o mi charla contigo iba a tener dos pilares principales. Uno, no pedirte un chiste. Y dos, no hacerte ninguna broma de calzoncillo. De verdad, porque el informático se ha puesto en huelga por primera vez. El Facebook era como... soy la primera persona en la humanidad que se me ha ocurrido lo de Calvin Klein y Martina Klein. Y eran como 2 millones de entradas en Facebook. ¿Hasta qué punto? ¿Qué está más harta? ¿De que te cuenten chistes o de que te hagan la bromita de los calzoncillos? Así, así. A partir de las 74 cáncer. Claro. ¿No? Pues nosotros... Pero, a ver, que ninguna de las dos cosas me harta demasiado. Que... Es que también te pone... Claro, también, pero que te no pone... pasa nada, no pasa nada. Es normal. ¿Cómo me llamo? Martina Klein. Es normal. Mira, como nosotros... ¡Calvin Klein! ¡Ahí! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Sevilla! No lo había pillado, tío. ¡Muy bien! No lo había pillado. ¡Qué bueno, tío! Pero estoy contigo. No la agaches el chiste, no se vale. Yo te he prometido que era como... Y todas las bromitas venían por ahí. Digo, no, hombre, por favor, tenía que estar harta esta muchacha. Martina, estamos de acuerdo de la semana más larga en que a los hombres nos queda mucho que aprender, sobre todo en el tema del sexo. Y por eso tenemos una sexóloga de cabecera aquí en la semana más larga. Su nombre es nada más y nada menos. Le podemos dar paso, ¿verdad? Absolutamente. Valerie Tasso. Esa mano pero, ha sido hoy... más suave de lo normal. ¿Pero por qué estás tan tonta hoy, madre? ¿Y conmigo? No, tonta yo y la productora. Eso no se hace, mano. Ahora me voy a mirar al lado de Martina. Dos bellezones, Anabel, Martina, yo. Anda que tendrán pedazo quejas. De pelirroja que tenéis aquí también. Gracias. Pelirroja, Anabel, morena, Martina Klein, el Sevilla, ¿de yo. ¿De qué te quejarás? ¿Qué queréis, chiquillo? ¿Qué queréis, por Dios? ¿Qué queréis, chiquillo? ¡Sería esta! Si nos falta de buena primera quedarnos todo en ropa interior y regarnos con una manguera sin excusa ninguna para que esto parezca el barco. De buena primera, hemos muerto todos y te están regando con una manguera, pero ahora que viene. Qué bien te lo montas, Manu. Pues nada, Martina, yo te voy a hacer un test. Ah, sí. Sí. Bueno. Muy suave. Preparada a superarlo con creces, supongo. Ah, ya vamos. Hombre, sí, es que Martina, no hay ningún problema para conocerte. ¿Yo puedo miraros mientras?
Mira, Manu, si hay una virtud en ti es que te gusta mirar. No es lo que más, pero bueno, sí. Bueno, pero... No es lo que más. Manu, ¿te gusta mirar frente a qué? ¿A nada? Miro. Es un test psicosexual, tú me contestas lo que te salga, vale, digamos. Vale. Y no hagas caso a las caras de Manu, porque seguramente va a poner más de una un poco rara. Sí. Vale. Mira, tú sabes que somos un programa como muy preocupado por las cuestiones orales, ¿no? Uh-huh. Tú dijiste antes que te sentías más española, pero a pesar de todo, uh-huh, ¿quién maneja mejor la lengua, el español o el argentino? Mi español. Prefiero que me llames tú andaluz, Martín. No, no, es que... Catalán, a veces. No, no, mira, yo no tengo nada que decir porque la respuesta ha sido brillante. Vamos, sí, ¿no? Brillante, sí. También hunde mucho, pero... No, ya te he visto, te he visto. Hunde mucho, pero no por brillante. Te has derrumbado completamente, Manu. Es que no te merece la pena hacer infeliz a millones de personas para hacer feliz a uno. Es que ahora mismo está él que no cabe en su cuerpo, pero somos un montón de gente que ahora mismo estamos planteando, yo qué sé, emigrar a algún país extranjero, cualquier tontería. Sigue, Valerí, sigue. Sigue, bueno, Valerí. Sigue destrozando mi vida, Valerí. No, Manu, bueno, y luego me vas a echar, claro, porque es que yo estoy haciendo preguntas. Si respondes sinceramente, me encanta, Martina, independientemente de tu español. Bien. ¿Cuántas veces te has levantado una mañana, has mirado para un lado, para otro, y has dicho... ¿Pero qué puñetas estoy haciendo aquí? Muchas, muchas, muchas. ¿Tantas? Tantas, tantas, tantas. ¿Y una más que te importa, Martina? Tantas. Una más. Muchas, 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 muchas. Pero muchas, muchas. Tan cabezonado. Pero muchas, muchas porque estaba sola también. Siempre que es perfecta, es perfecta. Oye, si perfecta. Es perfecta, es perfecta. Sí, 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 sí. No, es perfecto. Yo te... Valerí, por cierto, perdona que entre igual donde no me llaman, pero te ha pasado a ti también muchas veces porque entiendo que los test tienen una gran carga autobiográfica, ¿no? A mí me ha pasado. Yo muchas veces me he planteado si morderme el brazo y perder izquierdo. Ya veo la estrategia. A lo mejor está ella dormida aquí y digo que me muerdo a la altura esta y me arranco el brazo, que lo dejo. Eres muy listo. Que con la izquierda no hago yo prácticamente nada. Manu Sánchez es muy listo. Dime. Como ves que no hay manera, pues ahora vas para mí. Que yo no me he dado por vencido, que eso lo has dicho tú. Contesta, Valerí. Te ha pasado muchas, muchas, sí, muchas, sí. Muchas. Como ¿ves? Martina. ¿Sí? Cuando somos mujeres pues con ciertas inquietudes. Mm-hmm. Sí. Sí, nos suele pasar. Vale, vale. Pues nada, cambia de pandilla, pero seguí. Siguiente pregunta, Valerí. Bueno, tengo aquí unas frases tuyas. Dios que mío. ¿Para qué dices frases? ¿Para qué hablo? ¿Para si qué dices frases? No, pero son, si ya lo sé yo. Son geniales. A ver. Como, por ejemplo, cuando un fotógrafo me pide una pose sexy, ajá, sé perfectamente qué mirada necesita. La mirada sexy suele ser o muy alta o muy baja. Mm. Martina, ¿por dónde miras cuando la mirada es baja? No, siempre a cámara, pero se trata de subir o bajar la barbilla, básicamente. Martina, ¿podemos hacer una prueba? Esto ya es como a modo de souvenir. Una cámara para Martina y que Martina haga una mirada sexy, por favor. O muy alta o muy baja. Una música de fondo, esto es para mí, no para guardarlo. No me gusta, esto es como los calzoncillos Calvin Klein, ¿eh? Esto me lo han hecho ya otras veces, que lo sepas. ¿Sí? Sí. Bueno, has dicho que no te importaban, ¿no? No, los calzoncillos. No me importa en absoluto. Solo si son dos segundos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me estoy volviendo loca. Esta, mira, de esta chica tan atractiva. ¿Esta la baja? ¿Esta la baja? Y esta es la alta. ¡Ah! Ya está. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Así te lo han hecho un montón de veces, Martina. Pero siempre me da vergüenza. ¿Sí? ¿Dos más? No, un segundo. ¿Aquí, en el plató nuestro? ¿No? ¿Está llegando? ¿Sí? ¿Luego? ¿Sí? ¿La tenemos? Señores, disculparme. Pensábamos que era broma, que el monólogo no iba a tener ninguna repercusión, pero por lo visto, bueno, lo entienden. Con todos ustedes, Isabel II.
favor, siéntate. Sentaros, sentaros. Seguro. Buenas tardes. Sinceramente... La alta y la baja. Sí, te sale bien la ancha. También muy bien, ¿eh? Una mirada ancha preciosa. Bueno, yo quería venir hasta aquí para invitarte a la boda de mi guille. Te dejo aquí la invitación. Para ti también puedes invitar a tu novia. Puede venir también contigo. Bueno, igual también viene Martina. Dentro está una tarjetita con el número de cuenta para que le haga un ingreso. ¿Qué es eso? ¿Me iba a preguntar? ¿Qué se regala? Esta es la cosa chunga. ¿Qué se regalan este tipo de boda, majestad? Bueno, nosotros hemos puesto la lista de boda en el lead. Que hay unas podadoras muy baratas que le hace falta. ¿Eh? Así que puede pasarte por allí. ¿Alguna regla de protocolo especialmente...? No, una regla en más de unos 10 días. Como sospecho, esto solo puede ir a peor. Un fuerte aplauso, Isabel II. De verdad, ya voy a abrir mi corazón. Hemos intentado este personaje ya dos veces. La otra vez dijo que ella decía lo que le salía de su real potorro. Ahora sale con esta... Es que yo me echo a temblar cada vez que hay actualidad en la Casa Real Británica. Bueno, vamos a seguir nosotros. Es que yo lo intento, teníamos más cositas, pero bueno, nada, esto es así. Fuérate, tío, hombre. ¿Cuánto tiempo tengo, Manu? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tiene? Una cosa normal, unos 10 días. Valerí, nos queda todavía tu última pregunta. ¿La última? La penúltima, va. Penúltima, vale. Martina, ¿cómo te lo montas con un águila? ¿Cómo gestionas un águila? Por muy roja que sea, con la cantidad de buitres que te deben, bueno, perseguir. Sin fartar, ¿eh? Un águila, un lobo, un caballo. Todo eso en la película. ¿De verdad? Todo eso. Nos han preguntado por el Facebook. Martina, ¿todos los planos de Martina Klein en la película son Martina Klein? Prácticamente todos. Prácticamente todos, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Vale, perfecto. Bien. La última pregunta, Martina. Sí. Mira, por cuestiones de guión... espero que no te moleste, pero bueno, me gustaría comer unos bollos contigo. ¿Te atreves? Señores, ¿qué pasa, Manu? Que la gente no entiende los DVD grabadores. Nos vemos en 3 minutos. 3 minutos, busquen instrucciones y volvemos aquí en la semana más larga. Martina, Valerí, 3 minutos. Que conste que en el guión nos referíamos a esto, ¿vale? ¿Quién ha dicho lo contrario? Bueno, de todos modos, ya veo que estás intentando boicotear mi cita con Martina, después... No. Martina, ¿te apetece comer un bollo conmigo? No, no hay crema, porque yo estoy a dieta, ¿eh? Yo, honestamente, si quieres nos lo tomamos luego. Ay, me gusta. Con todos ustedes. No, me gusta. Valerita, así no nos mirarán. Quítalo del medio, hombre, quítalo. ¿Sabes qué pasa? Así no nos mirarán. ¿Cuántas
sorpresas, Manu. Te ha faltado decir ninguna agradable. Todas muy agradables. ¿Cuál es la sorpresa más agradable que te has encontrado nunca? ¿Qué? La sorpresa más agradable que me he encontrado nunca. Pues el nacimiento de mi hijo, que es lo más maravilloso que tengo en el mundo. Qué maravilla, es todo precioso. Es todo bonito, sí, me has dicho que es lo más bonito, eso es lo más bonito. ¿Y por aquí, por Andalucía, vienes mucho o no? Vengo poquito, me gustaría venir más. ¿Eso es una, es una promesa o es quedar bien delante de todos los andaluces? Una promesa, ¿no? Es una promesa, claro. Vale. mira, yo ahora... Yo he preferido preguntártelo antes de... Porque normalmente la gente está encantada con Andalucía, pero después conocen al Sevilla y se echan un poquito atrás, ¿no? ahora llega el momento estrella del programa. Es cuando el Sevilla aparece en calzoncillos delante de toda... de medio universo, en calzoncillos, que hoy tenemos que decir que él gustosamente ha cedido de su colección personal de calzoncillos... Si le ahorra eso a los espectadores recién cenados, te lo agradecerá el doctor Ocaña y todos los dietistas y endocrinos de este país. Esto depende de cómo lo vean, hombre. Esto es el vaso medio vacío, medio lleno. Vengo elegante de aquí para arriba. ¿Qué culpa tengo yo que los cámaras me cojan entero? No, ahora mira, ahora estoy elegante. Ahora mi madre estará diciendo, ¡ay, qué guapo va mi hijo! Los calcetines. Otra cosa que me coge la pierna. Martina dice que incluso los calcetines también son elegantes. Son esos calcetines que ponía mi madre de chico para Pécema Santa, que yo no sabía si hablar latín. Yo le decía, digo, ¿se me apetece? Digo, no, si no, pero es que se me apetece con estos calcetines hablar latín. Llega uno de los momentos más esperados por todos los andaluces, que es el final de la oda. Pero antes hay que pasar por toda ella. Con ustedes, la oda. Gracias. Cuando yo veo una modelo, no pienso lo que piensan los demás. No pienso lo que piensan los hombres. Dios mío, de mi alma, qué buena que está. Ni tampoco pienso lo que piensan las mujeres cuando dice, ¿ha visto esa la rodilla derecha tan fea que tiene? Yo no lo puedo evitar. Yo cuando veo una modelo pienso, pobrecita mía, cuánta hambre que tiene que pasar. Más hambre que un caracol, un alambre. Un cuerpo así no se mantiene comiendo carne. Seguro que nada más que comer lechuga. Y la lechuga no es comida, eso no es vida. La lechuga es una guarnición. La lechuga solo está buena en un plato al lado de un buen chuletón. Un buen chuletón de eso, de cuando te lo has terminado de comer y estás a punto de reventar, coger el tenedor y echar la lechuguita para el lado como diciendo, no puedo más, no puedo más. Si yo tuviese que comer solamente lechuga, preferiría morir. Preferiría no seguir vivo. ¿Habéis visto alguna vez un gusano de seda que pese 40 kilos? ¿Y por qué? Por eso lo digo, porque nada más que comen morera. Y muchas veces yo me he pensado y me he planteado, y por esta regla de tres, las modelos cagarán seda. Seguramente le pasará a la hora de hacer caquita, le pasará como a las cabras, que echarán tres o cuatro bolitas. Si yo echara tres o cuatro bolitas, me volvería loco de remate. Yo, que soy de los que cuando tiro de la cisterna tengo que empujar con la escobilla, porque si no se ataca el bate. Pobrecita mía. Pobrecita mía. Que ven un jamón y se le cae al suelo un lagrimón como el pernil de un pantalón. Que ven un puchero y piensan quiero, pero no puedo. Que ven un potaje y piensan vaya trabajo más chungo y más malaje, que si me lo como mañana no me entra el traje. Porque eso de rebañar un plato con pan, nada. Y eso de mojar en el café un bizcocho, nada. ¿Y por qué no pueden mojar bizcocho? Porque mañana no le está bien la 38. A mí que me digan que la 38 es una talla normal, que me perdone, pero que nadie pretenda que lo entienda. Aunque mi mujer tiene una 38 en cada pierna. Mi mujer, que ahora me estará escuchando, cerdito, cariño. Lo buena que tú estás al lado de una modelo, porque hay que ver las modelos, las pobres que van por la calle y le van ladrando los perros. ¿Por qué? ¿Por eso? Porque no ven pasar una mujer, ven pasar un montón de huesos. Pobrecita, que con lo canijas que están abren las piernas y parecen un compás. Pero no un compás de tocar las palmas, sino un compás de eso de hacer redondeles. ¿Y quién tiene la culpa? Ellas no, los modistas, que no les gustan las mujeres.
Esto que voy a decir lo digo por la edad que tengo y por la experiencia, ya que no soy un viejo, pero tampoco soy un muchacho. Con 40 tacos que tengo, todavía no conozco un modista que sea macho. Y es normal. Es normal que le dé igual que las mujeres estén tan canijas. Si eres lagarto, lagarto, es normal que te gusten las lagartijas. Es más, ¿y para qué quiere que estén así de canijas las mujeres? Para que pasen por la pasarela Cibeles. Esto que voy a decir ahora me puede costar hasta una demanda. Pero para mí la pasarela Cibeles no será importante hasta que yo no vea un desfile de mujeres en chanda. Y me callo ya. Me callo porque algunas veces he dicho cosas que hasta se me ha caído el pelo. Y hablando de moda, no quiero terminar la modelo. Termino ya. Ya sí te sonco, ¿eh? Termino ya. Y termino como empecé, diciendo que cuando yo veo una modelo no pienso lo que piensan los demás, que los hombres dicen que buena que están, ni pienso lo que piensan las mujeres, que dicen que besa la rodilla derecha tan fea que tiene. Yo lo siento, pero no puedo evitar de pensar, pobrecita mía, cuánta hambre que tiene que pasar. Qué bueno que estoy. Ay, cuánta verdad. Mucha verdad. Mucha verdad, mucha verdad. ¿Qué desayuna Martina Klein? No, yo de todo. Sí, pero... Yo de todo. Es que cada vez que le pregunta a una modelo dicen las demás, porque yo... Pero yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Pero que muchas pasan hambre, mucho. Tela. Y a mí también me da mucha penita verlas algunas. Sí, pobrecita, pero la culpa no es de ella. ¿Eh? Y lo de las bolitas también es verdad, que sí. No, yo no miro. No, por ella ya no. Yo antes, no ella está en otra etapa de su vida, ¿vale? Bueno, me imagino yo, es que las modelos esas cosas no las hacen también. Yo siempre lo he pensado. Claro, y no huele. Yo siempre he pensado, por ejemplo, cuando... Huele bonito. Hombre, a ver, si no hacen eso, cuando senté en hervidea, agua mineral, ¿verdad? Porque ahí no va, ya agua cualquiera. Yo siempre he pensado eso, ¿eh? Agua de rosa. Ya, ¿por qué estás haciendo esto con mi programa? No, me callo. Porque estabais hablando ahora de a qué huelen las cosas que no huelen. Para una vez que tengo la oportunidad de hablar con una modelo, pues le pregunto las cosas, las dudas que siempre he tenido. Si no, después no puedo hacer la joda y me sale la joda que dice, son mentiras. Es que veo que no tienes duda, que tú lo tienes clarísimo. Que nunca he estado con una modelo, ¿verdad? Claro. Martina. Bueno. Es una hora propicia, el día es agradable. Sí. ¿Pueden bajarme la luz, por favor? Tomar eso como un no. incluso ni insistiendo. No. Qué ganas de empezar a saquebola ya el sábado y estar la 1. Ahora. Y que no me pasen estas cosas. ¿Pueden pasar los colaboradores de hoy, por favor? ¿Pueden darle un aplauso? Cuando quieran, por favor. Martina, yo sinceramente no... Llevo, y permítanme que esto lo haga en castellano perfecto. Llevo incluso semanas pensando si hacerlo o no hacerlo. Han sido muchas las dudas que me han asaltado. Eran muchos los interrogantes que me comía por dentro. Si me comen por fuera, ni me preocupo. Al final, he decidido que no podía perder esta oportunidad que me brindaba este vil mundo del espectáculo. ¿Te importa ponerte de pie, Martina? Que me perdone toda la ATP. Y la agüita. Pero tengo que hacerte esta pregunta. ¿Permite? Andalucía es testigo. El canal internacional, pues también hacen de testigos de excepción. Jueves, viernes, ¿qué más da? Llevo muchos años dedicándome a hacer el idiota en televisión, ahorrando para este momento.
Para, un momentito, Que lo he visto una cajita muy chica para ella. Dale, dale otra vez, maestros, por favor. Insisto, llevo muchos años haciendo el idiota en televisión, ahorrando para este momento. Pero como ya me he dado por vencido, mejor tú, Martina Klein, ya que nunca sospecho que te desvestirás conmigo, quieres vestirte conmigo, es un regalo de la semana más larga y de Fernando Claro para Martina Klein. Esto es todo. ¡Qué bonito! ¡Sí quiero, Manu! Muchas gracias. Señores, ahora hagamos... No, espérate, es que una clase de contrapunto perfecta, un chimpón en cuarteto de cuerda. ¿Chimpón? ¡Chimpón! Gracias. Por cierto... Bonito canón de Pachelbel. ¿Verdad? Me había arrepentido de haber guardado el anillo. ¿Qué has dicho una vez que sonaba? Bonito canon de Pachelbel, he dicho. Gracias. Muchas gracias. Venga, ya voy del tirón. ¿Quieres casarte conmigo? Un ratito, una semana. No, una semana es mucho. Unos minutos. Un día. Un minuto. Un día. Un minuto. Pero con noche de un día. Un minuto. ¿Cuánto? Un minuto. Me sobra medio, Martina. Señores, yo podré decir a partir de ahora que, con permiso de Alex Correia, he estado casado con Martina Klein un minuto. ¿Sí? Pues podemos decirlo, sí. Vale, perfecto. Me conformo. Por favor. Por cierto, el... Te lo devuelvo luego. Por favor. Vale. Un minuto es un minuto, ¿eh? Martina, ¿la experiencia bien? Muy bien, muy bien. Nunca pensé que alguien que se casara conmigo iba a contestar esto. Señores, sueño por mi parte cumplido. Espero que ella esta pesadilla la olvide pronto. Con todos ustedes, en la semana más larga, ¿ha estado y disfrutado? Sí, mucho, mucho. Martina Klein. Me imagino que será estupenda, porque yo quiero a todo el mundo. O sea, te quiero a ti, quiero a este, quiero al otro, yo quiero a todo el mundo. Yo soy una persona que quiero a todo el mundo. Yo soy una, de un, no sé, soy una cosa muy, soy muy humana. Señores, me lo ha dicho Orcevilla durante el vídeo, pero sinceramente ha sido un momento muy emocionante tener por primera vez cuatro músicos en el programa. Un aplauso para la banda y para nuestras músicas, hombre. Señores, bien, vamos, muy bien hoy. Te he casado, este minuto lo estoy aprovechando, tío. Es mi minuto de señor de Klein. Seguimos RQR, porque seguimos insistiendo que la semana en la que corre, este viernes, se casa William con Kate Middleton de los Chichos, se me ha parecido y me ha dicho. Esto no es cosa de un día ni de dos. Esto no se crean ustedes. Hombre, es que la reina, hombre, es que el rey, que hace un trabajo muy duro. Es que esto viene de muy atrás. Es que los propios reyes de Inglaterra, que al principio tenían ciertos nombres, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, Canuto el Grande.
Su nombre, Matilda, Harordo, eran nombres normandos, que sonaban a lo mejor un poquito raro. Nosotros vamos a centrarnos en una época de la historia de Inglaterra que no es normanda, es más normandita, una cosa más de nombre, más de andar por casa, ¿vale? Canuto el Grande, que era como se le conocía en la corte, después el pueblo le conocía como el Trócola, ¿vale? Señores, vamos a empezar, porque esto de los reyes de Inglaterra viene de muy atrás. Esto de los reyes de Inglaterra se organiza por casas. Y la casa, una de las primeras casas, Plantagenet, una de las primeras casas, Plantagenet, que ha reinado en Inglaterra, en el United Kingdom, sorpresa, ha sido la casa Plantagenet. La casa Plantagenet, que tenía todos los palacios preciosos puestos de maceta, que era una cosa maravillosa, el cambio de tiempo. Tú sabes lo que tiene los sitios donde hay mucha maceta. Dices, ¿a qué huele hoy mi pueblo? A mierda, señora, ¿vale? Huele a mierda. Cuando están abonando en el campo, su pueblo, en la demás huerta, Andalucía es muy bonita, sí. Pero no vengan cuando están abonando los campos, porque Andalucía es que apesta a mierda, ¿vale? Señores, después tenemos otro día, 12 meses, que se pasa por aquí maravillosamente. Señores, la casa Plantagenet, vámonos por allí, por el 1300, así en ojo, 1327 por la tarde, tiene dos reyes, dos monarcas principales, como son, por ejemplo, Eduardo III y Ricardo II. Eduardo III, para que tú veas cómo son los ingleses de mijita, que los tíos los llevan todos a rajatabla, como tuvieron una guerra que duró 120 años, le pusieron como la guerra de los 100 años, ¿vale? La guerra de los otros 20 años ya te la pasaron por el forro, ¿vale? La guerra de los 100 años. Los ingleses con nosotros, ha habido veces que hemos estado más peleados, ha habido veces que hemos estado otro poquito menos peleados, también es como ellos se hayan portado con nosotros y nosotros con ellos. No es lo mismo, por ejemplo, una casa Plantagenet, que a nosotros no nos dice absolutamente nada, que después te venga una casa Lancaster, que la casa Lancaster se ha portado siempre muy bien con los andaluces. Coño, que tú vas a lo mejor, vas a la casa Lancaster, te compra tu colonia y te dan tu mijita de muestra, tú, esto para tu niña, esta tu cosita. Oye, y hay toalla para el verano, te regalan tu toallita, hay sus cositas, te regalan sus cositas. ¿Vale, señores? En la casa Lancaster también hay reyes como Enrique IV, Enrique V, Enrique VI. Estaban más centrados lo de los perfumes que ponerle nombre a los chiquillos, ¿vale? Tampoco... Rey, ¿qué ha tenido usted niño? No, pues Enrique no lo sabe, estoy liado con la colonia, ¿vale? Enrique VI también, Enrique VI, que por ejemplo, Enrique IV, tú sabes que esto, él persiguió mucho a unos pastores que había, itinerantes, una secta dentro del cristianismo, pero una secta que eran los Lolardos. Yo no sé lo que hacían los Lolardos, si eran buenos o eran malos, pero con el nombre ese era para darle, Hola, ¿tú qué es lo que eres, Lolardo? ¡Bing! Y te ríes, está gracioso, cojones. Pegarle a un Lolardo está gracioso. Los Lolardos no sabemos si tiene que ver también con las cosas que tienen los ingleses. Tú sabes que ellos lo tienen todo cambiado con nosotros. Nosotros conducimos por la derecha, ellos por la izquierda. Nosotros tenemos el volante en la izquierda, ellos en la derecha. Coño, para que le das coto, que nosotros aquí tenemos... Estamos diciendo, chate para allá, con los muertos, cojones, que quieres. Pues nosotros tenemos aquí los metros, ellos tienen la yarda. Nosotros aquí echamos un ratito, ellos hacen una billarda. Lo mismo, ¿vale? Cosita de nosotros. Señores, quiero que quede claro que aquí está, para que tú veas cómo son ellos, Lancaster, que Enrique VI tuvo una guerra con la gente de York, que es la caza que vendrá luego. Luego viene la caza de York, ¿vale? Que después la caza de York emparentaría con la casa de Tranchete y sería lo primero lo que se llama reinado mixto, ¿vale? Son reinados mixtos, ¿vale? Enrique VI con la caza de York pelea y le llaman a esto la guerra de las dos rosas. ¿Viste tú cómo son ellos? Todas las guerras, 100 años, las dos rosas, ¿vale? Todo la guerra de las dos rosas, Aquí se le veía un poquito el plumero a ellos de su mijita de Lancaster, ¿vale? Decía, ¡ay, que te clavo las pollitas! ¡Ay, no sé qué! ¡Que te di con el tallo! ¡Ay, venga, que te pego cañonazo de pétalo! ¡Ay, estoy quieto! El rollo de ellos. El rollito de ellos. ¿Cuáles son? Señores, en la casa de York, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de York, ¿vale? En la casa de York quiero que quede claro que volvemos a retomar nombres antiguos. Por ejemplo, y aquí tenemos a Eduardo IV,
Tenemos a Eduardo IV, tenemos a Eduardo Edward, Edward para ellos. Edward, y los reyes, eso marca mucho, el nombre de los reyes marca mucho. Aquí, por ejemplo, Juan Carlos, está bonito. Nombre también de pandilla, para pandilla vale, pero Juan Carlos, está bien. Allí, William, Edward, Henry, está bonito. Después va tú a Portugal y dices, esto del rey Manolo I. ¡Uy! Vale, ya dices tú, los muertos, Portugal, dale una huertecita a los reyes, cojones. Igual que en Japón, que está el emperador Naruhito. Entonces, tú le pones un emperador de todo aquello, Naruhito, ponerle Don Naruo, cojones. Bien, ¿está quién es? Don Naru. Bien. Señores. Eduardo IV, Eduardo V y después Ricardo III, Ricardo III en la Casa de York, ¿vale? Que cuidado porque Eduardo IV estuvo nada más un trimestre. Después, viendo que lo cambió la madre de colegio, ¿vale? Un trimestre es lo que duró estas criaturas de la Casa de York. Después de la Casa de York, dice Manu, ¿quién viene después de la Casa de York? Ya porque vieron un tío un trimestre, esta gente tonteando, pues ya se pusieron las pilas y entró la Casa Tudor. ¿Vale? Entró, efectivamente, entró la Casa Tudor, que se notaba, los cambios se notaban en las monarquías, igual que tú entrabas en la Casa Lancaster y olía perfume por todos lados, que olía a O de monarca, que olía estupendamente. Tú entrabas aquí y una pesta Tudor por todos lados, que tú entrabas, a lo mejor había un tío allí cuadrado, eso es todo lo que es, uf, eso es Tudor fuerte, mira, ¿lo ves? Cómo huele y no es agradable, no es agradable. Señores, importante, aquí volvemos, si aquí volvíamos a los Eduardo y a los Ricardo, aquí volvemos ahora con los Enrique y en la Casa Tudor tenemos, por ejemplo, a Enrique VII, Enrique VII, Enrique VIII, Enrique VIII, que Enrique VIII se peleó con el Papa, se peleó con el Papa, porque es verdad, muchas veces con los papas, con los curas hay que pelearse. Yo con el cura de mi pueblo me he peleado también, porque el cura de mi pueblo tiene la misma manía que mi madre. Acabamos todos de comulgar, que si el pan, venga, que si el vino, venga. Y después, si yo acabo la misa, hasta que no acabe la misa no recoja, que estamos todos aquí esperándote. Te pone el tío allí a recoger, se lo digo a mi madre. Vamos a acabar de comer todo el mundo, me acaba la misa, después de friega. Pues nada, la iglesia llena y el tío después se recoge. Señores. Importante, importante, Enrique VII, es el último católico, el último católico, el último católico que hay aquí, porque aquí entra Enrique VIII, un caliente de categoría, Enrique VIII era un caliente. ¿Por qué se pelea con el Papa? Porque Enrique VIII no lo dejan divorciarse. No lo dejan divorciarse y dice el Papa, tú no te divorcias porque esto hay que hacer las cosas bien. Y dice que no me divorcie. 9 veces se casó. 9 veces, ¿vale? 9 veces se casa. La primera vez estaba casada con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón. Fíjate tú. Los finos de ellos, todo Enrique, no sé cuánto, nosotros aquí, Catalina, ¿vale? Señores, 6 veces me dicen que se casaron, cojones, por 3 más, qué tontería, ¿no? Los notas y 6, cojones, para la gente ahora preguntar, cojones. 6 veces Catalina de Aragón, aquí se casó con María Bolena, se casó con María Bolena, se casó con Ana Bolena, que tenía 3 tetas. Es verdad, tenía 3 tetas. Y dice en los libros de historia, dice, tenía una malformación que tenía 3 pechos, Ana Bolena. No, cojones. Enrique no opinaba lo mismo. Enrique decía, hay que ver la malformación que tengo yo, que me falta un brazo, cojones. Señores. Aquí ya empieza el anglicanismo. Enrique VIII, el primer papa, digamos, anglicano. Anglicano, ¿vale? Anglicano, te saludamos con alegría, con anglicano. Aquí después de Enrique VIII viene Eduardo VII, Eduardo VII, ¿vale? Y aquí ahora entramos en una serie de reyes, ¿vale? Que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque observen a la reina que viene ahora, que es Joan Grey. Joan. ¿Eso qué mierda de nombre? Pa' reina, Joan Grey. Es que duró 9 días. El reinado más corto de la historia de Inglaterra, 9 días, duró Joan Grey, que se lo dijeron. ¿Tú qué no me te vas a poner? Dice, Joan Grey. Y ya el mismo día se miraron los que estaban allí. Dice, el que apuntaba y dice, ¿le pongo Joan Grey primera? Y dice, no, ni primera, ni la ponga. Esto no lo vayas a poner, yo no voy a poner Joan Grey. La reina.
Tú imagínate, has entrado a la reina, Joan Grey, todo el mundo, jaja, Joan Grey, mierda. No se puede soportar. Señores, después de Joan Grey, viene María I, que esta vuelve al catolicismo, y esta mataba a todo el que fuera protestante. Este todo, mi casa mando yo, ¿vale? Y esta se conoce como Bloody Mary, la sangrienta, María la sangrienta. De aquí ese maravilloso cóctel, que es rojito y demás, como si fuera sangrecita, pues eso es por María I, que vuelve al catolicismo. Dice, Manu, ¿y cómo sabía María Bloody Mary cuáles eran la gente que no era católica? Muy fácil. Ella se hacía la longi, un término inglés, y vale también para frigorífico. Pero ella se hacía la longi, y a lo mejor iba a bajar por Inglaterra, ella como que no se notara cara a la reina, ¿no? A lo mejor se rascaba un poquito, que no se notara, ¿no? Y a lo mejor le decía a la gente, hay que ver qué lástima la Semana Santa, que no ha salido prácticamente nadie. Y a lo mejor decía el inglés, ah, a mí me suelo escone, yo, ¿qué, qué? ¡Pum! Y ya lo mataron los ingleses. Los ingleses dicen que era muy mala, claro, tú vas a preguntar ahora mismo, me pregunta a mí que soy capellita y lo que había es que matar más tío de eso, ¿vale? Señores, bromas aparte, ¿vale? Bromas aparte, hombre, pasos por ahí, esto está bonito, chiquillo, igual que Jesucristo, dice, yo soy el hijo de Dios, si me escapo, pues no puedes montar romano ni nada y lo harto, dice, vamos a dejar que me cojan, y a la vallar se va, y esa es su semanita, señores. Ahí tenemos al gordo nosotros, que estaba el otro día hartándose de torrilla y dice, hay que ver si no lo matan, nos perdemos toda esta cosa, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahí va. Señores, después de María I, tenemos a Isabel I, que tuvo todo su reinado metida en una torre, Esta es la que se conoce en la leyenda como Rapunzel, ¿vale? Rapunzel, o también sacaron una serie de una rana que hablaba Rapunzel, Esto ya es más de cuento, pero esta era. Esta reina pasó todo su reinado metida en una torre, ¿vale? Tú sabes cómo son los cuentos, después ya lo exageran, dice que tenía una mata de pelo que le llegaba abajo de la torre. Tú imagínate, de los Tudor y mata de pelo, ¿tú sabes? Esa mata de pelo oliendo a Tudor, ¿sabes? No vaya a salir de la torre por tu madre, ¿eh? Y cierra la ventanita, guarda pelo, venga. ¿Eh? Señores, Rapunzel, eso ahora están sacando de Disney. De Disney no se le cuenta, ¿eh? No ponerlo a los niños muchas cosas de Disney, que se ponen los niños más ahora, ¿eh? Que no, es que da un mensaje muy bonito para las niñas, La Bella y la Bestia, que dice que la bella se enamora de la bestia, aunque sea fea, sí que ya, pero tú estás dando cuenta que no es que la bella es chale grande que habla hasta la tetera y el candelabro, cojones. Que la gorfa esa va lo que va, ¿vale o no, Walt Disney? Señores, aquí acaban los Tudor, ¿vale? Y acaban los Estuardos, que son los Tudores. Los Tudores escoceses, es normal. Están los Tudores normales, que es un Tudor liviano, y el Tudor fuerte, que es escocés, ¿vale? Los Estuardos, que son Tudores escoceses. Dice Manu que eran Enrique VIII era muy caliente, coño, más caliente este, que se llamaba Jacobo I, ¿vale? Más caliente que Jacobo, ¿eh? Jacobo I, gran caliente de Inglaterra, fíjate tú, es que estaba George, Jacobo, toda gente de bocado en lengua, ¿vale? A Jacobo I lo sigue Carlos I, ¿vale? Después de Carlos I, aquí una época de república, le llamaban la república de Cromwell. Perdonen mi inglés, pero el acento de un sitio de los buenos, ¿eh? Carlos I, que incluso llegó a poner un impuesto a las ovejas, se le llamó el sheep money, un impuesto a las ovejas. Claro, no había manera de cobrarle a las ovejas, pues hacían las tontas, las pobrecitas, ¿vale? Después estuvo Carlos II, y después estuvo Jacobo II, esto no mejoraba, ¿eh? Después estuvo Jacobo II, y cuidado, porque aquí llega Guillermo III, que está aquí con su mujer, María II, que esta era la reina, pero se puso a ella en el coco, que ella quería reinar con su marido, esos matrimonios pesados, que tú lo ves, que tú dices, ese muchacho, son siameses, están juntaditos por la cadera, que van a todos lados juntos, esos matrimonios que se ponen pesados, que tú le preguntas, ¿y yo cómo va la cosa? Y él te dice, bien, ¿vale? Que lo lleva ella prácticamente a todos lados, que tú hablas con ella, te dice cuando coincide la copla y el furbo, y dice ella, ¡ay, no le gusta el furbo! Señores,
Importante, porque esto acaba con Ana Primera. Ana Primera, terminamos los Estuardo y ya nos vamos aquí a los Hanover, la caza de los Hanover. La caza de los Hanover no va como era, ¿eh? Si le gustaba la ginebra a la bisabuela del que va de ahora, imagínate a los Hanover, ¿eh? Los Hanover, igual que esta gente estaban centrados con el tema del perfume, los Hanover les dio por lo que les dio. Aquí esto era. Jorge primero. Bien. Jorge segundo. Bien. Jorge tercero. Bien. Jorge cuarto. Bien. Y lo noto allí, ya no, mi jaja. Y Jorge tú, no Jorge tú, no Jorge tú, cabrón. ¿Vale? Bueno. Señores, importante, importante porque este Jorge cuarto es el único que le gana, el único que le gana a Napoleón Bonaparte, ¿eh? el único que le gana a Napoleón, ¿vale? Y después seguimos porque aquí tenemos a un Eduardo III, ¿no? Un Guillermo IV. Guillermo IV puede ser, correcto, un Guillermo IV aquí, un Guillermo IV y después aquí Victoria, Victoria, la reina Victoria, una época victoriana, una época victoriana, ahora hablaremos con Valerí de esa época victoriana. Esa era una época donde todo tenía que ser recatado, donde no se podía hacer el amor por ahí. En esa época que todo estaba recatado, ¿qué pasa? Porque por detrás lo que había era el guarreo. Había por aquel entonces, y después nos lo dirá Valerí, 2.000 putas nada más que en Londres. ¡Nada más que en Londres! Y tú, lo bien que se lo ve la gente en Londres, jajajaja, ja, 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 porque tú sabes que eso está para lo que está. Si no, pregúntale tú aquí a cualquier colega, pregúntale a este para despedida de soltero, ¿eh? Cuando tú le digas que yo, ¿dónde fuiste? Y dijeron, no, fuimos a un puticlub, pero para reírnos, no, ¿eh? Novias del mundo, si fuera verdad que la gente está, va a los puticlub para reírse, en las carreteras no había puticlub, había circo puesto, ¿vale? Eso es. Señores, hoy. Hoy, ¿qué hago? Señores, damos un salto de esta época victoriana, ¿vale? A la que se le llama la abuela de Europa, la abuela de Europa, porque tuvo nueve hijos, ¿eh? Que también no vea, ¿eh? Pasé victoriana, pegó coñazo por todos lados, ¿eh? Tuvo nueve hijos que repartió por toda Europa, por eso ahora mismo el rey es medio primo de su mujer en Grecia, son medio primo también de los ingleses, son medio primo de Bélgica, medio primo de Holanda, que tú lo ves y tú dices que los reyes son primos entre ellos, pues va, ni se les nota, ¿eh? Señores, una vez que termina... ¡A tu primo, fuertezo! Chiquillo, una vez que... ¡Es gusta, pero es tu primo! Señores... Señores, ojo, porque ahora nos vamos a la caza de Sajonia. Caza de Sajonia, Sajonia, Coburgo, Coburgo y Gotha. Todo de comer, ¿verdad? Suena a comer todo. ¿Eh? Sajonia, Coburgo, de las coburguesas de toda la vida, y Gotha. Esto era un rey de los 12 gordos de los pies, gordo, 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 ¿vale? Aquí lo tenemos, un Eduardo... Eduardo VII, que este, ¿eh?, era hijo de Victoria, pero como su padre le da un liazo de suerte a eso, de esto, que cambiaron de casa, ¿vale? Y tú, todo lo rico que eran, ni palacio, caza, incluso un ático, tuvo Enrique VIII, ¿eh? Señores, acaba la caza de Sajonia, Coburgo y Gotha y empieza la caza actual, la casa de Windsor, que vivían en un rascacielos en Madrid hasta que se quemó. Bueno, por la casa Windsor, ¿vale? La casa Windsor, que son originales de Tarifa, es famoso, la gente siendo Windsor en Tarifa, ¿vale? Son los actuales, los de hoy en día. En la casa Windsor tenemos que ver que empieza con Jorge V, ¿vale? Después nos vamos a Eduardo VIII, tenía que ser rey, pero Eduardo VIII decidió, y ojo, este momento de decadencia ya de Inglaterra, con Jorge V de decadencia, pierde Egipto, pierde en Irak, ¿vale? Y con Eduardo VIII se enamora de una divorciada estadounidense que se llamaba Wally Simpson, que por eso están, ¿tú has visto los guardias que hay en la puerta de Buckingham? Tienen eso en honor a eso, a los Simpson, que tienen puestos los pelos estos. Wally Simpson, una tía amarilla, tenía un poquito de coza en el hígado, ¿no?
Wally Simpson, pero nada, estuvo buscándolo un montón de tiempo y está Chavalón, se encuentra, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Preguntando, ¿no? Wally Simpson, Eduardo VIII, rechazó el trono de Inglaterra, por casarse con una divorciada estadounidense, ¿eh? Esto es un acto precioso de amor, pero ahora se lo explica tú al hijo de Eduardo, ¿eh? El hijo de Eduardo, cuando tú le dices, no, tu padre que está muy enamorado de tu madre, a mi padre lo voy a matar yo. Y esa tía no es mi madre, ¿vale? No. Señores, Eduardo VIII, que fue hermano, en este caso, de Jorge VI, que le han dado un Oscar hace poco, Jorge VI, ¿vale? El discurso del rey, que era el marido de la abuela, no suyo, ¿eh? Que son los serranos. Era el esposo de la reina madre, gran aficionada a la ginebra con tónica, ¿Se mantiene usted en formol? No, 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 en ginebra tónica, eso me cuenta, ¿eh? Señores, este Jorge VI, que es el padre de Isabel II, ¿eh? Que es la actual reina de Inglaterra. Y mira qué de huerta hemos tenido que dar para que al final no saben ya qué inventarse, ¿eh? Para saltarse a la oreja. Oreja, larga vida a la reina, larga vida a tu hijo, pero tú... Gasta cuidadito, ¿eh? Gasta mucho cuidado, señores. Lo que han formado en Inglaterra y lo bien que va todo, y al fin aquí se lo va a quedar todo la que daba parte. Sassy. I need your love, I need your excitation. I'm so sassy. I need your love, I need your excitation. Habla tú ahora lo que quieras. No puedo con la bandera. No te vayas a ofender, que la bandera... La bandera de Inglaterra la llevo delante, la de Francia la llevo por detrás. ¿Para qué no te lo voy a enseñar ahora? Tú sabes que yo tengo mucho cariño a todos los franceses, excepto a ti, que te quiero más que a ninguno. Estoy hablando para que respire un poquito, hermano. Te lo agradezco, pero es que ahora es cuando yo rompo a sudar. Manu, ahora mismo no acabo de entender nada de lo que acabas de decir. Porque lo digo al revés, esto sí, le da para atrás satánico. Bueno, vamos a hablar de... ¡Fui el demonio! Escucha para atrás, el andaluz es lo que tiene. Valerie, yo he anunciado un poco que hoy vamos a hablar, he hablado de la época victoriana. Sí. Por supuesto, ahí muy de pasada con todo ese repaso que hemos hecho de todas las casas reales británicas, pero me parece que hay muchas curiosidades que van en torno al sexo y a todo la Commonwealth. Exacto, hay tradiciones, creencias, vamos a centrarnos mucho en Reino Unido, pero también en otras partes del mundo si nos da tiempo, ¿no? Pensar que todas esas creencias y las tradiciones son las mismas de una cultura a otra, o incluso diría de un país a otro, es un grave error. Y para eso los ingleses, que son... Pero antes de empezar a entrar en materia, bueno, ya vamos a entrar en materia, de hecho, me gustaría explicar un poco de dónde viene una palabra que está en el diccionario, que empieza por F. Sí, a todo decir yo, ¿no? No, bueno, era, mira, lo vamos a ver. Una, no era lo pact... Es que... Vamos a hablar del origen de una palabra que en inglés es fuck. To fuck. To fuck, lo que es el follaki. Exacto. Vale. Muy es que bien. Los ingleses... Gracias, fuck. Manu. Fuera pato. Bueno. Gracias, Manu. Qué tontería. Valerie, corre una leyenda que explica de dónde viene esa palabra. Fuck, que significa lo que hemos dicho en español, pero en inglés. Fuck. Cuéntanos las. Pues mira, antiguamente los súbditos no podían mantener relaciones sexuales para tener un hijo sin el consentimiento del rey, del monarca. Entonces, iban a ver al monarca, les hacían su petición y el monarca les daba una placa que ponía F-U-C-K, que significaba Fornication Under Consent of the King, es decir, fornicación bajo el consentimiento del rey. Y tenían que poner
esta palabra, bueno, esta placa... En la puerta. En la puerta. Es decir, que si no había esta placa y los pillaban haciendo lo que tenían que hacer, entonces podían tener problemas. ¿Y por qué me doy una placa? No por un pestillo, ¿eh? Que no entre nadie. Por un pestillo, lo que quiera, carajo. Entonces, bueno, se dice que de ahí viene la palabra to fuck. De ahí viene. Es que me suena un poquito raro. El rey todo el día decía, sé ya lo que queráis, carajo, dejarme que haga otra cosa, ¿no? El rey tenía que dar una plaquita. Tenía que dar su consentimiento para que las parejas mantuvieran relaciones sexuales, eso sí, para tener un hijo, ¿eh? Bueno, ¿tú estás de acuerdo con esta teoría, leyenda, teoría o no? Vamos a ver, lo que sí es cierto es que los sexólogos tenemos otra manera de ver las cosas. La palabra follar, lo digo... ¡Joder, cómo suena de bien en tu boca! Me ha puesto un poquito. ¿Y la R? La R no importa, es la intención lo que cuenta. Pues está en el diccionario y además es lo que se utiliza por la calle, vamos, que no estoy diciendo nada nuevo. Vendría de la palabra fuelle. El fuelle, aquel aparato que aviva el fuego. Por ejemplo, si yo digo, me falta fuelle, ¿es sería verdad? Para que sea la noche redonda, me falta fuelle. Los miércoles por la noche, sí. Fuello poco. ¿Para qué te voy a engañar? Valeria, hay muchas... Oye, pero de ahí... ¿Por qué? Porque hace chin, chin, chin. Entonces, el movimiento... Venga, dale. Verá, estate 5 minutos. Que después decís ustedes, estate 5 minutos. Mira, aquí lo vemos, aquí en el... ¿A qué cansa? Hombre, si cansa... Ah, qué fácil se ve desde el otro lado. Pues entonces lo giramos, hombre. Ya está, arriba, abajo, es decir que, bueno, aviva el fuego y el fuego que hay en ti, todo es muy simbólico. Hay muchas prácticas, sí, que giran en torno a lo sexual o a elementos sexuales. A mí me ha encantado la de bañarse en fresas. Ah, eso, es que los victorianos eran, como tú bien decías, con la reina Victoria, que era terrible, pero eran los peores, entre comillas. Por cierto, desde aquí un abrazo y un beso muy fuerte a todos los boquerones victorianos, que son los mejores, ¿eh? ¿A todos sos? Boquerones victorianos. Bueno, ¿sabes entonces, lo que son, no? No tengo ni idea. Ni idea, ¿no? Se te ha notado un montón. Pues como te estén viendo, verás. Bueno, había una creencia... Sí. ...que consistía en lo siguiente. En la época victoriana... No somos tú no y yo. No estoy yo, no estás tú. No, hoy hemos cambiado con el, antes que se quede Carberto y que Dean Middleton de los chichos se me apareció y me ha dicho. A ver si se ve. Sí, se ve, ¿no? Están ahí. Tú no que... puedes poner agua aquí porque sí, es que falta agua. Ay, príncipe. Bueno, se decía en la época victoriana que tomar un baño con fresas frescas... Venga, tenita, tenita. Está fría, Guillermo, está fría, lo sé. No te preocupes. Tú no te complejes, que dicen que eso es con el tamaño de las orejas. Tú no miras a tu padre. Pero la está mirando, ¿eh? Sí, de reojo. Están los príncipes de Zon Caliente. Atención. Eso es lo que se decía. Yo no lo he probado, pero vamos a analizar el tema. Se decía que tomar un baño en fresas frescas en la época victoriana aumenta... Él quiere mamoneo. Pero si ¡Te está poniendo tonta! Pero... Señores, Manu, para los más puritanos y sobre todo para Jaime Peña Fiel, no, que no vean esto como una falta de respeto, que este, confirmamos, no es el príncipe y esta no es la princesa. Son la Barbie Erken con dos caretas. ¿Vale? Les iba a decir, príncipe, son caretas. Oye, ya sé por qué se va para atrás. Lo has hecho a propósito, has puesto las fresas debajo de las piernas en lugar de hacer al contrario. Bueno, Valerí, ¿se servía para algo? Te dejó en suspense. Sospecho la respuesta. ¿Servía para algo bañarse en fresas frescas? Aumentaba el pecho de la mujer. Otra cosa no, Manu, no me mires pero así. En serio, ¿no? Dime la verdad. ¿Aumentaba el pecho? No, claro que no, pero era una creencia. Ah, porque digo, a lo mejor va a ser de eso, que se me ha caído una fresita o algo alguna vez. Que hice para el lado la taza. Coño, pues decirlo, no que empezáis ahí para que está aparcando un Boeing. ¿Mañana? ¡Que no me concentro en lo que estoy hablando con esta mujer! ¡Coño, es que lleva un rato haciendo macedo y a ver si aparca el avión ya!
Y nada más hago darle vuelta a estas dos criaturas y ponerle la caretita así. Y estorbaba la taza. Anda, ya y no de más por culo, tú. Valerí. Oye, qué raro la Barbie rubia con el pelo moreno de Kathy. Más raro era Leticia Sabaté con las cejas negras. Las cejas negras. Y no hablemos de Kate Middleton. ¿Por qué? Porque ya Catherine. No hay Catherine ni Kathy, no. Catherine Middleton. Bueno, Valerí, más costumbres inglesas. En la época victoriana, yo he dado un dato que te lo he sacado a ti. Había 2.000 prostitutas en la ciudad de Londres. Para que te hagas una idea, Londres en el siglo XIX era una ciudad grande, pero 2.000 prostitutas era una barbaridad, una barbaridad. Y entonces había una costumbre, porque, bueno, la reina Victoria, todo el mundo sabe que era muy estricta, que no le gustaba a sus niños, porque cuando, bueno, pues... Valeria, hasta el punto, y esto nos lo has comentado otras veces, de llegar a tapar las mesas con manteles hasta el suelo para que no se viera ningún trozo de pata de mesa, para que las mujeres no vieran aquello como un elemento fálico y los hombres no vieran aquello como si fueran tobillos de mujer, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Estaba caliente la reina, chiquilla, está obsesionada. Puso manteles hasta los pies de las mesas para que no se viera... Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que la prostitución estaba a la orden del día, porque es que había que fingir que todo iba bien, pero es que no iba nada bien. Es más, las esposas tenían que abrirse de piernas y decir, bueno, pues piensa en Inglaterra. Entonces, las prostitutas lo que hicieron es tatuarse, no lo voy a hacer porque no puedo, en el interior del muslo, lo siguiente, Inglaterra tiene, bueno, los hombres ingleses tienen el deber de cumplir con sus obligaciones. Toda la que tuviera la pierna larga, claro, pues un montón de cosas. ¿Esto qué? Buenas noches. Pero bueno, ¿esto qué es? Buenas noches. Hola, Valerí. Señores. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vengo para decirte a ti y decirles a todos que el miércoles que viene me he enterado que viene un doble mío. Un doble tuyo no, señores. En la semana que viene, en la semana más larga, tenemos nada más y nada menos que al original, a don Josemi Rodríguez Sieiro, que creo que va a tener alguna palabrita que otra contigo. Bueno, hablaremos un ratito con él, a ver qué me cuenta. Señores, nos vemos miércoles 10:15 en riguroso directo. Josemi, su doble, Valerí, el Sevilla, Anabel, un servidor y un montón de cosas. José Pedro, enhorabuena, pichurri.